Inden Mendizabalako lanbide heziketako proiektua. Años. El Instituto Mendizabala tiene una larga tradición de acogida y escolarización del alumnado con discapacidad. Son ya 25 años desde que las aulas de aprendizaje de tareas funcionan en nuestro centro. Promociones y promociones han ido saliendo con una formación que era la culminación de una larga trayectoria en la escolarización obligatoria. Y desde hace unos años, en los últimos años, nuestro esfuerzo va dirigido a buscar una mayor funcionalidad, la búsqueda de nuevas alternativas, nichos de empleo para este alumnado. Y en ese sentido, pues estamos dirigiendo nuestra actividad hacia actividades de tipo administrativo, donde creemos que puede haber este nicho o estas posibilidades. Gure ziklo hau bi kurtsotan banatzen da eta helduarako bizitzarako ikaslei gaitasunak hartzen laguntzen diegu, bai autonomia, bai herriaren ezagutza eta bai lan munduan sartzen laguntzen diogu. En nuestra asignatura pretendemos dar una visión de la empresa con sus departamentos, documentos. También tenemos todo lo que son las recogidas de correo dentro de la empresa u organismo con su clasificación y distribución. Y también pretendemos dar una visión sobre el control de almacén, sus controles de existencias para abastecerlo. Además, pretendemos que sepan hacer con máquinas, herramientas, también manipulados. Yo lo estoy valorando, y con el resto de madres creo que también, como muy positivo, por la obtención de un certificado de profesionalidad que les va a dar pues otras expectativas a la hora de poder trabajar en el mundo laboral, ¿no? En estos momentos, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, les han hecho, ha sido un contrato de 6 meses desarrollando un trabajo con unas expectativas muy buenas. Nosotros pensamos y queremos es que se siga con este tipo de trabajo para que estos chicos, con todas las posibilidades y todo el potencial que tienen y el compromiso a la hora de trabajar, puedan desarrollar otro tipo de trabajos en el mundo laboral. Es una oportunidad muy buena porque te enseñan cómo trabajar, qué hacer en el trabajo, qué comportamientos utilizar. Así que es una oportunidad bastante buena para el futuro. Urgaraizar, ikusi ditugu zure lankideak, ba orain zurea da hitza, konta iguzu. Ni Urgaraizar naiz, Mendizabalako irakasle teknikoa. Mendizabala Institutoa es un centro integrado de formación profesional que es referente público en el territorio de Álava y uno de los referentes de la comunidad autónoma del País Vasco. Como tal, lleva más de 25 años con aulas de aprendizaje de tareas, aulas de aprendizaje de tareas de segundo ciclo. El alumnado que accede a estas aulas son alumnos que están entre los 18 y los 21 años. Son un poco mayores que la mayoría de los alumnos con los que trabajáis, la mayoría de los que estáis aquí. Tiene un carácter profesional. Lo dividimos en distintos módulos. Por un lado está la formación básica, por otro lado tendríamos la formación técnica, ya con las especializaciones hacia el mundo laboral, y tendríamos también la orientación laboral y tutorización, y por último lo que son las FCTs o formación en el centro de trabajo, más coloquialmente conocido como las prácticas. Hasta hace 3 años se trabajaba en la rama de las artes gráficas, pero a finales del curso 2015-2016 nos propusieron, planteando que podría tener una mayor inserción laboral, la implantación de los servicios administrativos. Y mediante la combinación de estas dos ramas hemos generado
un ciclo de servicios administrativos básicos y edición gráfica. Todo esto ha hecho que haya incrementado el interés tanto de las familias como de los alumnos por nuestro ciclo. Y hemos aumentado de tener una línea con 7 alumnos, hemos pasado a tener 2 líneas con 17 alumnos. Aprovechando todos estos cambios que hemos tenido a partir del 2016, hemos cambiado también las alternativas docentes que aplicábamos. Entre ellos, pues, usamos aprendizajes colaborativos y proyectos. Dentro de los aprendizajes colaborativos tenemos dos ramas de trabajo. Por un lado están los retos y por otro lado está la cotutorización. Mediante la cotutorización lo que pretendemos es que darle importancia e implicación a nuestros alumnos, empoderarlos. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo que esas capacidades y esos conocimientos que tienen los alumnos los transmitan al resto de los compañeros. Esto lo hacemos multidireccionalmente, tanto de los que pueden llegar a tener mayores capacidades como los que tienen menores capacidades. Pues, muchas veces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese que menos capacidades tiene pueda enseñarle al que más capacidades tiene? Pues nosotros lo dirigimos. Enseñamos primero a ese alumno o alumna que tiene menos capacidades para que ese sea el que vaya explicando el funcionamiento de un proceso al resto de los compañeros. Por otro lado, tenemos lo que hemos hablado de los retos. En los retos nosotros lo que hacemos es trabajar desde el planteamiento de un problema hasta la resolución o resoluciones de ese problema, que puede tener más de una resolución. No es una única forma de resolver ese problema. Con los retos lo que queremos nosotros es trabajar tanto las competencias técnicas como específicas, así como, y muy importantes, las competencias transversales. Por un lado estaría el trabajo en equipo y la autonomía del alumno. Como proyecto destacado tenemos los servicios de reprografía y ayuda a la conserjería. Este proyecto nos parece que es muy importante dado que se trabaja de forma real. Los alumnos dan el servicio de reprografía en el centro al resto de los alumnos del instituto. Estamos hablando de un instituto donde hay más de 800 alumnos. La gestión de las fotocopias para los alumnos la realizan ellos de forma real y directa, con lo que trabajamos, aparte de las fotocopias, impresiones, escaneos, encuadernados, trabajamos el uso del dinero y la comunicación. Pero esto nos lleva a una cosa que es mucho más importante, que es la visualización de sus capacidades y la inclusión en la vida diaria del centro. Que ahí es donde yo creo que realizamos también relaciones personales entre nuestro alumnado y el resto de los alumnos del centro. Como proyectos que estamos trabajando, pero que todavía no hemos conseguido implantarlos, tenemos dos. Por uno es la gestión de los almacenes de material fungible dentro del instituto, que nuestros alumnos hagan los pedidos, las ventas, las compras del material fungible para el resto de los departamentos del instituto. Incluso el control de stock, como ya ha hablado antes una compañera mía. Por otro lado, tenemos otro proyecto que es ambicioso y estamos trabajando en ello a ver cómo lo podemos implantar, que es el módulo de FCTs o formación en el centro de trabajo que lo realicen fuera del territorio de Álava, que pudieran venir o a Vizcaya o a Guipúzcoa a un piso tutelado a donde puede haber otras empresas que son referentes del sector de servicios administrativos y con ello tengan un mayor abanico de empresas donde poder hacer las prácticas. Pero no solo ello, como esto conllevaría que tienen que convivir en un piso tutelado de lunes a viernes sin ayuda de las familias, conseguiríamos también, por otro lado, una mayor autonomía, porque deberían hacer las tareas de esa casa, y una mayor relación interpersonal con los compañeros, ya que tienen que vivir con ellos de lunes a viernes. Gracias a todos estos cambios hemos aumentado la capacitación de nuestros alumnos y esto nos ha llevado que mediante medidas de flexibilización y adaptaciones precisas que hayamos procedido a la acreditación mediante certificados de Lanbide.
Hemos tenido que ir un poco a Lanbide porque ya sabemos que la educación básica y la formación profesional pues son dos pilares de la educación, pero que van en paralelo muchas veces. Entonces, ya el curso pasado, en el curso 2017-2018, conseguimos que los alumnos que habían terminado con nosotros tuviesen una unidad formativa de 60 horas. Los alumnos que concluyan este curso con nosotros van a conseguir dos unidades de competencia de 240 horas. Y los que concluyan el curso que viene ya tendrán un certificado de profesionalidad completo de 440 horas en la especialidad de servicios administrativos. Con todo esto, un segundo, perdonad. Con todo esto y con el poco tiempo que llevamos, ya estamos viendo los primeros resultados, esos primeros frutos que al sembrar este nuevo camino ya empezamos a recoger. Entre ellos, el más importante y el más destacable es que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha contratado a los 6 alumnos que concluyeron el año pasado con nosotros para trabajar en el Ayuntamiento, haciendo tareas que pueden ser desde el control de acceso, introducción de datos para el servicio de cementerios, ayudas al Departamento de Función Pública, tanto en la gestión de vacaciones de otros trabajadores, como archivo de documentación, gestión de todo el correo interno del Ayuntamiento de Gasteiz, que estamos hablando de miles de trabajadores, con el mismo salario y la misma categoría que los trabajadores que realizan esas tareas. Entonces, con todo esto, nosotros creo que estamos poco a poco en el camino de la inclusión en el ámbito laboral y con ello también en parte del ámbito social. Y esa es un poco la experiencia que estamos realizando nosotros y que vamos dando pasos poco a poco hacia adelante. Muchas gracias por atendernos.